En momentos en que la CENTE ha intensificado acciones en contra de la reforma educativa en Michoacán, Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Político de la Secretaría de Gobernación, afirmó que no hay vuelta atrás, la reforma constitucional se aplicará en todo el país. Los congresos de los estados votaron la reforma educativa. ¿La de Michoacán no lo votó? Bueno, pero digamos la mayoría de los congresos de los estados votaron la reforma y la constitución establece un procedimiento para votarlas y fue cumplido cabalmente. En su visita a Morelia, Felipe Solís Acero dijo que al menos 25 legislaturas locales votaron la reforma, por lo que la Federación y el Estado deben privilegiar el diálogo para resolver el conflicto que esta medida provocó en la CENTE. La reforma educativa la han votado favorablemente más de 25 congresos estatales. En los otros casos llevamos también un ritmo importante en las reformas y lo que se requiere es que la mayoría de los congresos voten una reforma para que la reforma sea obligatoria. La CENTE confió en que en los próximos días el gobierno federal apruebe la entrega de plazas automáticas a todos los normalistas del país o en caso contrario solicitarán que el Estado entregue las 1.240 que se reclaman este año. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.